Supongo que eres muy creído, supongo que tú eres gay, supongo que eres agrandado, supongo que vas a comer cebolla, supongo que vas a comer cebolla. Ok. Bounce. ¿Qué tal amigos? Hey, ¿qué tal parcero? Hey, ¿qué tal YouTube? YouTube. El día de hoy vengo con un video súper divertido que lo vi en el canal de Sebastián Silva, pero supongo que muchos youtubers más lo han hecho, como Calle Poché, Sebastián Villalobos, entre otros. La idea consiste en que yo voy a reaccionar a lo que ustedes suponen. ¿Cómo funciona esto? Yo hice unos story time en Instagram y ustedes me colocaron sus suposiciones, qué suponían sobre mí. Entonces yo lo que voy a hacer es responder, reaccionar a esas suposiciones que ustedes tienen. Sin más ni menos, comencemos. Ok, la primera suposición la hizo arroba Tamara Ruiz y supuso: supongo que vas a pasar mucho trabajo para llegar a la U a las 7 a.m. Vale, pues para nadie es un secreto que yo con la madrugada no voy. Yo me levanto súper tarde, me acuesto súper tarde y me levanto súper tarde. Entonces creo que sí voy a pasar trabajo para llegar súper temprano a la universidad. Tienes razón. Arroba Tamara Ruiz también supuso: supongo que vas a cumplir mi vida cine. Claro que sí, yo te cumplo con tu vida cine, pero por ahora no se puede. Quizás más adelante, pero de que te cumplo, te cumplo. Arroba Caterin1241 supuso: supongo que eres muy agrandado. No, la verdad yo no soy agrandado para nada. Yo soy de las personas que si tú me saludas, yo te saludo lo más de normal. Pero si tú no me saludas, yo no te voy a saludar. Porque para quedar en pena. Pero normal, no soy agrandado. Solo que no soy una persona de estarle sonriendo a cualquiera. Supongo que eres muy divertido. Yes, 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 yes. Sí, para que yo soy súper extrovertido. No me puedo quedar quieto. Y pues demuestro mi felicidad, mi alegría, mi nostalgia, mi tristeza, mi amor. Con mis expresiones. Sí, soy súper divertido. Supongamos que sí. Arroba Daniela Olaya supuso: supongo que coges rico. ¿Qué hacen preguntando eso? Bueno, yo supongo que también cojo rico, claro. Yo cojo súper rico, yo cojo mi maleta, cojo mi bolso, cojo mi cama, la tiendo y la tiendo bien rico, que me amaño mucho en la cama. Arroba Liliana Andrea 35 supuso: suponía que eras muy creído y agrandado. Todas las personas suponen eso de mí. Suponen que yo soy muy creído, pero es que yo no soy creído. Tú me conociste y ya sabes la calidad de persona que soy. Yo soy súper chévere con las personas que son chéveres conmigo. Con las personas que son malas conmigo, que son actúan mal conmigo, también soy súper mal. Porque yo para caer mal, no voy corto. Pero soy una persona súper chévere, muy amigable, muy sociable. Pero si no me hablan, no hablo. Tú ya me conociste y sabes cómo soy yo. Arroba Leonard Estupiñán, Estupiñán, somos familia. No, mentira. Supuso: supongo que eres proxeneta. What? No, no, para nada. Yo no soy proxeneta, solo que. ¿Por qué lo dices? Yo creo que porque tengo un círculo de amigas súper grande. Porque yo tengo más amigas mujeres, obviamente, que amigos hombres. Me socializo más con las mujeres, pero yo creo que. Por eso crees eso. Arroba Carlos Andrés M supuso: bueno, una pregunta creo que es esto. ¿Tú eres gay? ¡Gay! No, no soy gay, para nada. ¿Por qué lo dicen? Yo creo que ustedes lo dicen porque yo mantengo súper rodeado de mujeres. Que yo mantenga súper rodeado de mujeres no quiere decir que yo sea gay. Yo me crecí en un entorno rodeado de mujeres. Yo soy el único hombre de mi familia prácticamente. Y en mi grupo de amigos y amigas soy el único hombre. Pero bueno, ese no es el tema aquí en el video. Si quieren que yo hable más sobre este tema, comenten en los comentarios, en la cajita de los comentarios, o yo qué sé. Díganme si quieren un video sobre este tema. Arroba Sofía Mesa supuso que eres creído. Supongo que eres creído. O sea, de nuevo, no, yo no soy creído para nada, no soy nada creído. Solo que ya lo he explicado en la historia. Otra vez el tema de lo creído.
No soy creído, para nada creído. No, no, no lo soy. Arroba Juliana Nieto supuso. Me encanta. Supongo que... No es una pregunta, no es una suposición. Pero quiero decirte que me encanta tu personalidad. La llevaré a casa con mamá. Vale, pues muchas gracias. Es un halago que a la gente le guste la personalidad de uno, porque, o sea, suelen que usted tenga unos días malos y yo con mis historias, con cualquier locura, lo llevo a tener un día bueno, a un minutico de su tiempo, a hacerlo reír. Pero muchas gracias por ese halago, me llega. Arroba María 1922 supuso que eres muy mujeriego. Supongo que eres muy mujeriego. Para nada. Yo no soy mujeriego, solo que mantengo rodeado de mujeres, pues, por decirlo así. Pero no, para nada. Yo soy un chico dominicano. Yo no soy mujeriego. No. Arroba Andrés Mau raya 14 supuso. Supongo que la tienes grande. Siguiente pregunta. Arroba punto Angela María punto 19 supuso. Supongo que estás soltero. Pues supone súper bien. Yo soy súper malo para tener relaciones con alguien. O sea, ay, no sean por lo malo. Soy súper malo para entablar una relación con alguien. O sea, no me siento como que bien estar con alguien. Ay, en fin, yo me entiendo, pero sí estoy soltero. Arroba José Francisco raya baja 14 supuso. Jaja, son tantas cosas. Supongamos que soy una foca que aplaude. O sea. Siguiente. Arroba Sandra raya cuero supuso. Bueno, una pregunta. Pregunto, ¿tú tienes algún problema para pronunciar y hablar? No se te entiende. Bueno, pues para nadie es un secreto que se me pega la R con R cigarro, R con R barriga, rápido corren los carros por la carretera de ferrocarril. No, mentira. Para nadie es un secreto que a mí se me pega la R. Y pues yo hablo muy grueso y mi voz como que, no sé, ni a mí me gusta. Pero pues supones bien. Arroba David Salazar supuso. David Salazar B supuso. Supongo que te vas a volver youtuber. Pues lo supongo también. Arroba Paulé Caicedo supuso. Supongo que no tienes papá. Claro, claro, ¿cómo no voy a tener papá? Yo tengo papá. Solo que no soy tan apegado a él. Yo soy más apegado a mi mamá que a mi papá. Pero pues sí, sí tengo papá. Arroba Leonard Guerrero supuso. Supongo que eres Kayosama. Supongo que eres Kayosama. ¿Qué es Kayosama? Y arroba Andrés Vázquez supuso. Supongo que vas a morder una cebolla. Ok. Y sí, hasta aquí fue el video de hoy. Se supone que era un video de suposiciones, responder suposiciones, no de hacer retos, pero bueno. Fue algo más asqueroso que he hecho en mi vida, morder una cebolla. El mal aliento ahora. Y pues no olvides darle like al video, comentar el video, sígueme en mi página de Instagram como Jainer Estupiñán, en mi Facebook como Jainer Estupiñán, en todas mis páginas como Jainer Estupiñán. Y pues coméntame en la cajita qué parte del video te gustó más y qué video quieres que haga. ¿Qué siguiente video quieres que haga? Lo haré todo, cumpliré todos sus retos, sus posiciones. Solo tú coméntame. Muchas gracias. Pero antes que saque el video, la stalkeada del día de hoy es Tamara Ruiz. Tamara Ruiz. Si tú quieres ser el stalkeado
de mi próximo video, solo tienes que seguirme en Instagram y mandarme un video, bueno, un capture que me verifique que tú me seguiste. Y pues estaré dándole like a todas tus fotos, comentándolas y dándole mucho amor a todos ustedes. Y sígueme en Instagram, te espero por allá. Y no olvides algo. Sonríe a la vida.